región de Murcia supera por segundo día consecutivo los 400 casos diarios de COVID. Salud ha comunicado 440. Además, dos personas más han fallecido a causa del virus y la presión asistencial se eleva. Ya hay 190 ingresados. Enésima caída de cascotes en el casco histórico de Lorca. Técnicos municipales revisan casi a diario los inmuebles más delicados. El ayuntamiento ya ha llevado a cabo 80 ejecuciones en lo que llevamos de año. El ayuntamiento de Lorca adjudica la prestación del servicio de atención a domicilio a personas dependientes. A Dailor atienden a 120 familias, sobre todo residentes en pedanías. El servicio se mantendrá al menos hasta marzo. TikTok impondrá un toque de queda para los menores. Los adolescentes de 13 a 15 años dejarán de recibir notificaciones a las 9 de la noche para evitar el uso excesivo de esta aplicación. La región de Murcia supera por segundo día consecutivo los 400 casos diarios. Muy buenas noches. En las últimas 24 horas se han contabilizado 422, 33 de ellos en Lorca, 10 en Mazarrón, 8 en Puerto Lumbreras, 5 en Alhama de Murcia, 5 en Totana y 4 en Águilas. La tasa de positividad crece y alcanza el 9,26%. A pesar de ello, los casos activos bajan hasta los 4.335, 74 menos que este martes. Pero lamentablemente, Salud ha comunicado dos nuevos fallecimientos y ya van 1.656 desde el inicio de la pandemia. En este caso, se trata de dos mujeres de 85 y 74 años que pertenecían al área de salud de Cartagena. Además, 9 infectados por coronavirus han ingresado en los hospitales en las últimas 24 horas. Crece así la presión asistencial. Ya hay 190 pacientes y de ellos 40 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Son 5 más que en el anterior recuento. Ya conocemos el calendario de vacunación previsto para la comarca del Guadalentín durante la semana que viene. Continuará la inmunización de personas mayores de 12 años en Lorca, Totana y Águilas entre el martes y el viernes. Lorca retoma la vacunación de los mayores de 12 años. Lo hará este martes. Un total de 3.000 primeras dosis se inocularán entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Podrán acudir personas con o sin cita previa. El miércoles también se vacunará al mismo grupo de edad en el pabellón Felipe VI. En este caso se administrará la segunda dosis a unas 2.448 personas que ya habían recibido la primera el 4 de agosto. El horario será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En Totana se inmunizará a otros 867 mayores de 12 años el próximo jueves. Se trata de aquellos que recibieron la primera dosis el 5 de agosto y que en este caso recibirán la segunda fórmula de Pfizer. Al mismo tiempo, de 9 de la mañana a 1 del mediodía, se administrará la primera dosis a 1.200 jóvenes mayores de 12 años. En este caso, podrán acudir, tengan o no cita previa. Y por último, el viernes será el turno de otros 1.206 mayores de 12 años. Se les inoculará la segunda dosis de Pfizer a aquellos que ya recibieron la primera el 6 de agosto. Otra tanda de 1.000 personas de la misma edad recibirán la primera dosis con o sin cita previa y en el mismo horario, de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Enésima caída de cascotes en el casco histórico de Lorca. Ocurrió hace unos días en una vivienda de la calle Fernando V junto al archivo municipal. Un incidente que ocurre con relativa frecuencia desde los terremotos de 2011 que dejaron malheridas las construcciones antiguas de esta zona de la ciudad. Ante esta situación, el ayuntamiento ya ha llevado a cabo 80 ejecuciones solo en lo que llevamos de año. Si los propietarios de los inmuebles no atienden el requerimiento de arreglo para amoldarse a la nueva normativa, el consistorio actúa de forma subsidiaria y es que los técnicos municipales revisan casi a diario las viviendas cuya situación es delicada o que están abandonadas. No obstante, la colaboración ciudadana también es fundamental y es que en muchos casos son los propios vecinos quienes alertan al consistorio del peligro de desprendimientos en ciertos inmuebles que en definitiva comprometen la seguridad de los viandantes.
Y como les contábamos ayer, la solución para la suspensión del cercanías serán los autobuses. Tendrán la misma hora de salida que los trenes y también el mismo precio. Hay que decir que el cercanías lo utilizan al año más de 1.200.000 personas. Por tanto, ya han anunciado que cada autobús tiene que tener mínimo 55 plazas. Un equipo de esta casa ha salido a la calle para conocer las opiniones. Poner más autobuses es la solución al corte temporal del cercanías Murcia-Águilas. La única solución para que alguna vez llegue el AVE o pasen los trenes más rápidos tiene que ser hacer unas vías nuevas. Tiene que asentarse porque no hay de otra manera como movilizarse. Se prevé que haya uno a la misma hora a la que salen actualmente los trenes. Solamente son minutos de diferencia. Yo fui conductor de autobuses y se tarda lo mismo que el tren. Para que lo entiendan, Renfe establecerá rutas semidirectas con paradas en Alhama, Totana y Lorca. Alguna solución tienen que darle, porque si no dejan incomunicado Lorca y Murcia. Eso sí, habrá otra línea que recorra todas las estaciones entre Murcia y Águilas. Por otro lado, los viajeros que hagan la ruta Lorca-Águilas sí tendrán que parar en todas las estaciones, es decir, Puerto Lumbreras, Almendricos, Pulpí, Jarabía y las dos paradas de Águilas. Tienen que pasar de todas formas por todos los pueblos, porque si no se quedan tirados. Si es para una obra buena, mejor, pues tienen que acatar a lo que va a mejorar. Lo que sí se sabe es que se suspenderá temporalmente, algo que ya lo ven, ha generado mucha polémica. Izquierda Unida Verdes ha criticado este jueves que desde que comenzó la pandemia a las mujeres embarazadas no se les permite acudir a las revisiones y pruebas obstétricas con acompañante. Lo ha denunciado Gloria Martín, concejala del grupo. Asegura que aproximadamente 1.000 mujeres de Lorca se encuentran en esta situación que solo se da en Santa Rosa de Lima y de forma injustificada. De hecho, Martín sostiene que en la guía que publicó Sanidad sobre el manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19, se especifica que no hay por qué restringir el acceso al acompañante en el parto si se toman las medidas de protección, y añade la concejala que en ningún caso se menciona que no pueda acceder el padre del bebé durante las pruebas previas. Además, Martín asegura que los padres tienen prohibida la entrada a Santa Rosa de Lima, aunque sea para solicitar el justificante de ausencia en el trabajo en caso de acudir a los exámenes prenatales de su pareja. Por ello, Izquierda Unida Verdes ha elaborado un formulario tipo para que las afectadas puedan reclamar ante el Servicio de Atención al Paciente del Área 3 de Salud. La pedanía lorquina de La Campana contará con una gran zona de ocio que ocupará más de 5.000 metros cuadrados en el solar del antiguo campo de fútbol, junto al centro social. Allí se construirá un parque infantil con juegos, una zona verde cuyo arbolado lleva un sistema de riego automatizado, y además se instalarán juegos biosaludables, así como mobiliario urbano. A todo ello se sumará una pista multiusos. Por el momento, los trabajos avanzan a buen ritmo y no quedarán ahí, porque se ha previsto una segunda fase en la que se añadirá una zona de barbacoa con bancos. Esta actuación, según ha recordado el edil de pedanías, Antonio Navarro, se engloba dentro del plan de pedanías puesto en marcha gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lorca y el Gobierno regional. Y el consistorio lorquino adjudica la prestación del servicio de atención a domicilio a personas dependientes a una empresa lorquina, Dailor. Desde este mes de agosto y hasta marzo de 2022, un grupo de 60 profesionales aproximadamente asistirá a los usuarios que lo necesiten a la hora de realizar las actividades básicas diarias. Por el momento ya son 120 las familias beneficiarias, 69 residen en pedanías y 51 en el casco urbano. Se trata principalmente de mujeres con edades comprendidas entre los 76 y los 85 años que viven en áreas rurales. El presupuesto inicial para este convenio es de casi 1.700.000 euros, aunque los usuarios aportarán, según la normativa del copago, algo más de 320.000 euros. María Dolores Chumillas, edil de Servicios Sociales, ha destacado que con la asunción de este convenio se alcanza un doble objetivo. Lo que conseguimos con este servicio que ponemos en marcha y que conseguimos que Lorca gestione y asuma desde este propio municipio es un doble objetivo, y es mejorar la atención a las personas dependientes
en sus domicilios o fuera del mismo, y a su vez volver a mejorar el empleo, la empleabilidad en el municipio de Lorca. La empresa lo que se plantea desde un inicio y con el fin de apoyar siempre el tema laboral a nivel local es que todas aquellas personas que residen en pedanías pues, puedan ser atendidas por personas del entorno rural. La coordinadora de este servicio, María del Mar, ha ofrecido más detalles sobre la atención que recibirán estas personas. Las tareas que se prestan a las personas dependientes básicamente se dividen en tres principales, que serían la atención personal y los cuidados personales, la atención doméstica y la gestión del domicilio y una atención social y relacional con el entorno, acompañamiento, gestiones, etcétera, etcétera. Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con el Centro de Servicios Sociales a través del teléfono 968 47 0077 o el 968 47 0830. También a través del correo electrónico centrodeserviciossociales@lorca.es. Y cambiamos de asunto. Josefa García Calvo ha sido nombrada defensora de las personas con discapacidad en Águilas. Fue designada de forma unánime por el Pleno Municipal y tomó posesión del cargo este miércoles, acompañada por la alcaldesa de la localidad y el secretario general del consistorio. La recién nombrada defensora declaró que trabajar para conservar los derechos de este colectivo es un privilegio para ella y que su labor consistirá en convertirse en el nexo de unión entre asociaciones, personas con discapacidad y la administración. Josefa García Calvo lleva desde los 18 años dedicándose a las personas más desfavorecidas, sobre todo desde que conoció a una amiga afectada de polio, junto a la que luchó para romper barreras. Una experiencia que relató en su discurso, como también remarcó que el valor de una sociedad se mide por cómo cuida a los más vulnerables. Y recordó que nada sería lo mismo sin el legado de personas con discapacidad como Frida Kahlo, el pintor Van Gogh, el músico Beethoven o el científico Stephen Hawking. TikTok incorporará un toque de queda para los menores. A partir de las 9 de la noche, los adolescentes de 13 a 15 años dejarán de recibir notificaciones sobre nuevos vídeos. El objetivo es evitar el uso excesivo de la plataforma a altas horas de la noche. Ha sacrificado horas de sueño por TikTok. ¿Tienes amigos o alguien que lo utilice y que pasa muchas horas allí? Sí, mi hermana. Y su hermana María lo admite. Es verdad que engancha. Ahora más en verano, como no tenemos el colegio, el instituto, pues... La plataforma tiene más de 800 millones de usuarios activos en el mundo. Mucho vicio el TikTok. Se ha vuelto una plataforma muy adictiva y en vez de estar estudiando, como tú has dicho, se tiran todo el día haciendo TikToks. Últimamente, ya que hasta críos pequeños están siempre, no hacen otra cosa. Y ahora los menores se enfrentan a un toque de queda dentro de TikTok. Un poco de concienciación y un poco de protección a los menores que entiendan cómo se usan estas cosas con cierta cabeza, vaya. Haciendo otras cosas, ya que ni la hacen, ya con TikTok todo el rato. Los de 13 a 15 años dejarán de recibir notificaciones a las 9 de la noche. Bien, ya hasta el día siguiente no veis nada más. Sí, por lo menos no estamos tan pendientes del teléfono, ni de las aplicaciones, ni de todo eso. Los de 16 a 17 años tendrán una hora más. A las 10 dejarán de recibirlas. Las nuevas tecnologías, para unas cosas van bien, pero para otras son demasiado excesivas. Eso afecta también en el rendimiento mental, así que... El objetivo es hacer un uso saludable de las redes y evitar excesos y deshoras. Puede conllevar que tenga una dificultad mayor de concentración, pues también hay una correlación con la falta de sueño, con problemas como la obesidad, la diabetes. Un entretenimiento que mal utilizado puede perjudicar nuestra vida diaria. Vuelve a Águilas el Festival Emergente de Teatro, que este año celebra su sexta edición. Viene con una novedad y es que la programación incluirá un taller de teatro e improvisación musical impartido por Raúl Beatmac los días 28 y 29 de agosto en la Casa de la Cultura.
El resto de actividades tendrán lugar en la Plaza Antonio Cortijos. Arrancarán el jueves 26 a las 10 de la noche con la presentación de Mestre Fuño Circoncerto, un espectáculo de la compañía Fanfinfon, una dramaturgia teatral interpretada por un payaso y acompañada por música en vivo. El viernes y a la misma hora será el turno de la compañía Enkiku Teatro, que interpretará Odisea, que relata el regreso de Ulises a Ítaca. Los actos continuarán el sábado 28, también a las 10. En este caso, Arrasa escenificará Convertir en tragedia las imbecilidades. Contará con la interpretación de Luis Arasa, el mejor actor regional, en los últimos premios Azahar. El festival cerrará el domingo 29 a las 9 y media de la noche con el espectáculo clásico de sombras chinescas No toquen mis manos. Algunos de estos eventos serán gratuitos y otros tendrán precios asequibles. Puerto Lumbreras refuerza su oferta turística de cara a este fin de semana, que estará repleto de eventos culturales y deportivos. Por ese motivo, se ampliará el horario de visita guiada a las Casas Cueva y de forma gratuita. Abrirán este viernes de 8 a 9 y media de la noche, el sábado de 7 y media a 9 y media de la noche y el domingo de 11 a 1 del mediodía. Además, este viernes estará el concierto de Art de Bogotá en el patio del Centro Cívico, mientras que el sábado será el turno del espectáculo Hola Tierra, que encabeza Antonio Arias en el Observatorio Astronómico. Aún quedan entradas disponibles. Desde el consistorio lumbrerense animan también a recorrer el sendero astronómico que comienza en el Cabezo de la Jara. Y es que este fin de semana se espera una notable afluencia de visitantes de todo el país, ya que también coincide con la salida de la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España. Están viendo la previsión del tiempo para los próximos días. Este viernes se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar nieblas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del noroeste y temperaturas máximas en ascenso en el interior y en el resto sin cambios. Vientos de componente este. Saben qué hacer este viernes, les proponemos tres planes. Pueden visitar el santuario de Santa Eulalia de Mérida, la patrona de Totana, a los pies de Sierra Espuña. Este lugar aguarda un encanto que les encantará conocer. El templo abre de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía y de 4 a 6 de la tarde. Además, última oportunidad para contemplar la exposición Rimas y Leyendas. El pintor aguileño Pedro Juan Rabal muestra sus pinturas, escenas populares junto a retratos de ilustres del mundo del arte. Podrán disfrutar de ellas por última vez en el Casino de Águilas de 7 de la tarde a 10 de la noche. Y si les gusta el teatro, este viernes continúa el Festival Rafael García Castillo en Mazarrón. Turno para Apnea, una obra que cuenta la historia de Morgan, un hombre que zarpa en busca de algo más inmenso que el propio océano. Se escenificará en el Mirador de Bahía a partir de las 10 de la noche. Y hasta aquí las noticias, pero no se vayan. Turno ahora para los deportes con José Ángel Ayala. Que pasen una buena noche.